Buenos días, bienvenidos a Vía Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es justamente la anorexia, tema en el cual lo vamos a abordar con dos muy especiales colegas mías que van a darnos diferentes perspectivas para que ustedes, nuestros televidentes, puedan tener la información necesaria, tomar medidas preventivas y obviamente reconocer cómo es este cuadro. Para ello vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. La anorexia nerviosa, a menudo simplemente denominada anorexia, es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. Para las personas con anorexia, es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso. En realidad, la anorexia no se trata de la comida. Es una manera extremadamente poco saludable y en ocasiones mortal de intentar afrontar los problemas emocionales. Cuando tienes anorexia, lo que haces con frecuencia es equiparar la delgadez con el autoestima. La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, puede tomar el control de tu vida y volverse muy difícil de sobrellevar. Pero con tratamiento puedes lograr una mejor percepción de quién eres y volver a tener hábitos de alimentación más saludables. Además, revertir algunas complicaciones graves que causa la anorexia. Y con esa introducción, pues pasamos ahora ya a lo que es la presentación de mis invitadas. Y voy a comenzar en este momento con la doctora Ángela Dau, quien van a poder ver en pantallas, obviamente, su currículum, que consiste en lo siguiente. Primero que nada, licenciada en nutrición, dietética y estética en la Universidad Católica Santiago de Quil, su ex alma mater acá, máster en nutrición y biotecnología alimentaria de la Universidad Europea del Atlántico en España, máster en innovación alimentaria, creación de nuevos alimentos en la Universidad de México y asistencia nutricional preventiva, curativa y correctiva para todas las etapas de la vida, incluyendo niñez, adolescencia, embarazo, lactancia, adultos, patologías y vejez. Atención a pacientes y asesoramiento personalizado de planes nutricionales y tratamientos estéticos. Bienvenida, Ángela. Muchísimas nuevamente gracias. Aquí a Vía Mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto placer tenerte aquí. Excelente. Y también tengo otra invitada de lujo, que estimo muchísimo, mi ex profesora, la psicóloga magister Deimari Campo Guerra. Podrán ver en pantalla su currículum. Consiste en magíster en psicología clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil en el año 2014-2018, licenciada en psicología en la Universidad de La Habana, Cuba, técnico de nivel medio en economía, graduada en el Instituto Politécnico Ramón Paz Borroto en La Habana, Cuba, y es psicóloga clínica en el Instituto de Neurociencias aquí en Guayaquil. Bienvenida. Sí, estuve en el instituto hasta octubre y ahora tengo solamente consulta privada. Perfecto. Supongo que una experiencia espectacular también. Espectacular, sí, una gran escuela. Muy bien, bueno, entonces tenemos dos especialistas que nos van a llevar en este tema que creo yo, como psicólogo también, y todos especialistas de la salud, que da mucho de qué hablar en diferentes etapas de la vida y en diferentes momentos, creo también. Y actualmente, para comenzar en este primer bloque, me gustaría abordar la temática de la anorexia en estos momentos en que en la costa nos encontramos en periodo de vacaciones, donde los chicos están, por decirlo de algún modo, más en el radar de los padres porque no están en clases, la temporada playera, las fiestas, el cuerpo se muestra mucho más que en otras épocas del año. Comencemos con esa temática, en la anorexia, primero con psicóloga Deimari Campo. ¿Qué es la anorexia y cómo podríamos ahorita darle la perspectiva de estos meses que son los que más se expone el cuerpo?
Bueno, la anorexia es un trastorno alimenticio, pero también está muy ligado a la psiquis, porque también se considera una enfermedad mental. No por gusto se llama anorexia nerviosa. Entonces, esto generalmente desencadena en la adolescencia. Es importante que los papás estén muy atentos ahora, aprovechando la temporada de playa, de ver a sus hijos en bikini o en traje de baño, porque a veces los chicos se esconden bajo abrigos, ropas anchas, mangas largas, y no quieren dejar mostrar su cuerpo porque saben que están extremadamente delgados. Y los padres a veces le da un poco de temor entrar al baño a verlos y cosas así. Entonces no saben en realidad cómo están los hijos. Cuando hablamos de adolescencia, ¿de qué edad comprendemos para que nuestros estudiantes tengan? Bueno, la adolescencia, algunos autores nos dicen que a partir de los 10 años, otros dicen de los 12 años. Pero hasta 18, por ahí, podríamos ya decir que está pasando ese periodo de la adolescencia. O sea, es el colegio. Es muy importante estar pendiente de los hijos. La adolescencia o la anorexia se da generalmente más en las mujeres y es un problema de comunicación generalmente con la mamá. Es importante que la mamá tenga una buena comunicación con la hija para saber qué le pasa y no sea una mamá muy exigente, porque a veces están las abuelitas o la mamá, estás gorda, y a la chica se le queda ese chip de que está gorda, la presión social, las amigas en la escuela, las redes sociales donde están todas las chicas bien fitness, y entonces ellas se sienten gordas. Claro. ¿Y estar gordo tiene que ser malo necesariamente? Por supuesto que no, se puede ser feliz quizás con unas libritas de más. No es bueno el sobrepeso, por supuesto. Exacto, que eso no, vamos a ver con Ángela, justamente. No es saludable, pero ellos tienen una distorsión de la realidad. En realidad están extremadamente delgados y sin embargo ellos se ven gordos. Por eso es anorexia nerviosa. Perfecto. Ángela, y con respecto a este tema justamente, ¿qué opinión tendrías tú entonces con respecto a la anorexia ligada a este momento que creo yo es muy acertado en la época del año? Exactamente. Bueno, realmente debemos saber y tenerle hincapié que no es un capricho adolescente, o realmente tienes una enfermedad, esto es un trastorno alimenticio. Va ligado mentalmente, es verdad, a la psiquis, y muchas veces estas personas no realizan como que su anticipación de su realidad, sino que en el espejo se ven muy diferentes. Esta comunicación, que decía la doctora, afectiva, con la madre es importantísima, porque cuando la persona ya se ve con este trastorno, ya no puede, porque realmente a veces se va de sus manos, y realiza esta comunicación con su mamá o con algún pariente que tenga mucha afección, mucho, que sea muy afectivo, esta persona tiene que apoyarla al 100%, porque este también es un entorno familiar y se realiza, además de una correcta alimentación con un nutricionista, se realiza también pruebas psicológicas o psicotrópicas con personal, familiar y además muchas veces tratamiento farmacológico. Aquí entra justamente un tema que siempre lo hemos mencionado acá en Viva Mejor y le hacemos mucho, mucho énfasis en lo que son las interconsultas, los equipos multidisciplinarios. Es decir, aquí estamos hablando de lo que son psicólogos, estamos hablando de lo que son nutricionistas, es un equipo que trata a la persona y psiquiatras en caso de ser necesario, claro, como mencionabas tú, la parte farmacológica, cuando el caso lo amerite. Exacto. Entonces lo importante aquí en este primero que es encajar del hecho de que no es un capricho, no es algo superficial, es un trastorno, es una enfermedad y que necesita realmente atención y hay una franja de edad. Ahora, en esta temática, ¿ustedes consideran en su experiencia ambas que en estas fechas es donde más acuden los pacientes o hay otras fechas del año, calendario aquí en Ecuador, donde despunten más estos casos? La anorexia generalmente es crónica, entonces no es que hay una época más que la otra. El adolescente va a tener sus ideas de que se siente gordo y usa esa palabra gordo, claro, porque así es como ellos se dicen. Exacto. No es la palabra, digamos, más bonita, pero es como hasta mucha... en el bullying está, exacto, o sea, es la palabra por default. Sí, entonces es crónico. Si usted ve que su hija tiene una anorexia leve, trate de tener comunicación, pero si esa anorexia ya empieza a tomar otro matiz, ya se ve demasiado delgada, claro, ya la chica está sufriendo, incluso puede sufrir con ataques de ansiedad, de depresión, porque al verse gorda se siente mal y puede tener ataques de ansiedad y depresión, acude inmediatamente donde un psicólogo, donde un nutricionista, y ellos también harán la respectiva derivación donde un psiquiatra para que esto no se cronifique. Claro, no continúe. Más grave.
Entonces, en esta época del año podríamos decir que, o sea, mejor dicho, en el año puede pasar en cualquier momento. Exactamente. No hay despuntes. No hay tiempos, no hay épocas. Muchas veces cuando, bueno, he visto particularmente en consulta que cuando tienen exámenes, por ejemplo, de grados, bachilleres, BMI, entonces ahí empieza la ansiedad. Se agudiza. Exactamente. Entonces empieza la ansiedad. Esto de aquí hacen, bueno, valorizan más tener diferentes materias, buenas calificaciones, ser un precedente en sus padres y no la alimentación. Entonces la dejan a un lado porque con esta tienen control, o sea, supuestamente tienen control sobre su alimentación. Entonces ellos deciden cuándo comer. Mira qué interesante, justamente ahí hay una particularidad, que es justamente lo que quería llevar y bueno, pues ustedes como especialistas son los que nos van a dar las indicaciones a nuestros televidentes en la época de exámenes. Que claro, varía en región costa, región sierra, pero sí hay momentos en el calendario que podrían ser indicadores de despuntes de esto que nos puedan llamar la atención o que seamos más atentos. Por ejemplo, ahorita como mencionaba la psicóloga de Marecampo, en la época de playa que estamos actualmente en la costa, el mostrar su cuerpo va a ser mucho más evidente tal vez a los humanos de notar que estás muy delgada. Incluso pueden querer ir a la playa y ponerse algo para disimular. Eso uno tiene que fomentarle su autoestima y decirle, quítate esa camiseta, báñate en traje de baño. No tienes que ponerte ropa para ir a la playa, puedes usar un traje de baño. Pero tienes que fomentar eso. Y también tienes la oportunidad de ver y que el chico, el adolescente tiene muchas inseguridades. Entonces hay que ayudarlos en esas inseguridades, en vencerlas y sentirse cómodo con su cuerpo. Nos mencionaban que esto, según para nuestros televidentes, más inclina la balanza hacia las mujeres. ¿Qué porcentaje diríamos mujeres, varones en ambas especialidades? En la anorexia está determinado que más para las mujeres. Sin embargo, también para los chicos la bulimia es un tema bastante, ellos prefieren vomitar, aunque sí está determinado la anorexia para hombres. ¿Más o menos el porcentaje en un 100%? No estaría segura en este momento del porcentaje, pero más en mujeres. ¿Más en mujeres? Más en mujeres. En el caso, Ángela, de también, de tu consulta. Mujeres, ¿por qué? Porque tienen ese estereotipo de belleza alterado. Entonces, redes sociales, revistas, modelos. ¿Ya? Entonces tienes exactamente, no, tú estás más delgada, yo creo que estoy un poquito gordita, tengo más caderas, tengo más piernas, ¿cómo los bajo? Fomentan también el ejercicio físico exagerado, el uso de laxantes, el uso de diuréticos y muchas veces se van, además de estas purgas, ¿no? Realizan otro tipo de actividades, por ejemplo, autoflagelación, se aruñan, entonces tienen otro tipo de alteraciones. Entonces, realmente, en mi consulta, el 75% son mujeres y el 25% son hombres. Bueno, te puedo decir que justamente estoy muy de acuerdo con ustedes dos porque en la consulta privada más vemos chicas, en este caso adolescentes, con este tipo de manifestaciones. Y vamos a pasar ahorita, antes de que sigamos, Mari, y regresamos con la idea, al primer corte comercial y en el segundo bloque vamos a ver nuestros mitos y algunas ideas más que tenemos pendientes de esta primera etapa. Muchísimas gracias, volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema del día de hoy es anorexia. Y justamente en este segundo bloque vamos a pasar con lo que nos conocen muchísimo nuestros televidentes, los mitos.
No sin antes recordarles que estamos en vivo, por ello nos pueden llamar al 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes desde donde nos estén llamando si es otra provincia fuera del Guayas. Al igual que Viva Mejor TV en Facebook e Instagram, para que nos hagan las consultas en vivo a nuestras especialistas, tanto a la nutricionista Ángela Dau y a la psicóloga Daimari Campo, con este tema de la anorexia, que es muy importante para el cuidado de nuestros hijos. Así que vamos a pasar ahora a los mitos. En este caso, ambas especialistas nos van a dar su respuesta brevemente y corresponde de la siguiente manera. Vamos a ver en pantalla el primer mito, por favor. Indica lo siguiente. Afecta más a las chicas que a los chicos. Comencemos con Ángela. ¿Mito o realidad? Realmente, bueno, es una verdad. Es realmente verdadero. Sí afecta más a las chicas que a los chicos. Esta de aquí es por también, como decía, el prototipo de belleza que nos generan las revistas y las redes sociales. Exacto, que la sociedad nos da. Psicóloga, Daimari Campo. Sí, es cierto que afecta más realidad a las mujeres, es una realidad. Sin embargo, es importante tener también a la vista a los varones, porque cada día está aumentando más para ellos el hecho de que tienen que estar delgados. Entonces, los varones tampoco se escapan de esta realidad. El típico ahora con la moda del slim fit. Ajá. Ya que ya no es small, sino slim fit, entonces hay otros cánones que se están incorporando. Exacto, para los varones están incorporándose otros cánones, hay que estar atentos. Yo creo que al final, en los últimos bloques voy a mencionar algo con respecto a la moda justamente, que ambas lo han mencionado, pero lo quiero resaltar un poco más. Pasemos al segundo mito. Indica lo siguiente y lo vamos a ver en pantalla. Bulímicas y anoréxicas responden al mismo retrato robot. Vamos con esto, ¿es un mito o una realidad, Ana? Es un mito, porque son dos trastornos muy diferentes, ¿no? Muy distintos. La anorexia es la inexistencia o inapetencia de consumo de alimentos, pero la bulimia realmente cuando comen pocas cantidades de alimento o se hacen un atracón de alimentos, entonces utilizan la purga como vómito, uso de laxantes, diuréticos o el ejercicio forzado físico, y esto de aquí es diferente. Entonces tiene un tipo de trastornos, realmente cuando uno ve a una persona bulímica no la genera como si tuviera algún trastorno, porque es normal, pero dentro de casa se comporta muy diferente. En cambio, la anoréxica realmente tiene este tipo de manía, porque también son trastornos compulsivos. Entonces, este tipo de manía es lo que genera que ellos se vean muy distintos y también se tratan a ocultar su cuerpo por ya la extrema delgadez. Hay una gran diferencia entonces. ¿Y Mari? Bueno, anorexia y bulimia tiende a confundirse porque efectivamente son personas que están extremadamente delgadas. Sin embargo, la forma en que llegan a esa delgadez es diferente. La anorexia es a través de la poca comida, pueden llegar a comerse una manzana al día y un vaso de agua al día en casos graves. Sin embargo, el bulímico no, el bulímico come muchísimo, pero inmediatamente va al baño y lo vomita. O tomar laxantes, aunque el anorexico también tiende a tomar laxantes en algunos casos. Y hay otras personas que combinan anorexia y bulimia, algunos periodos de anorexia y algunos periodos de bulimia. Entonces, tiende a confundirse porque son un trastorno alimenticio ambos, es un trastorno, y van a la extrema delgadez. Sin embargo, la forma en que llegan a esa delgadez es diferente. Es cuestión de forma aquí. Sí. En donde se puede evidenciar. Si los padres de familia pueden evidenciar el consumo de alimento. Usted puede decir, pero si él come, él come bastante. Exacto. Pero come y va inmediatamente al baño y con el mismo cepillo de dientes se provoca el vómito. Y eso al inicio se lo provoca, pero ya después el mismo organismo voluntariamente responde sin necesidad a tener que tocarse con el cepillo de dientes. Y bueno, ahí vienen otras complicaciones también en la parte oral. Exacto, justamente. Los dientes se ponen en los bulímicos, se ven muy deteriorados por los ácidos de los vómitos. Exacto. Esa es una de las partes evidentes justamente que podemos tener en consideración para nuestros televidentes. Vamos al tercer mito que vamos a ver en pantalla, por favor, y nos indica lo siguiente. La anorexia es una enfermedad que se adquiere, como si fuese contagiosa. ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito, realmente es un mito, no se adquiere. Hay muchas personas que pueden realizar un plan restrictivo nutricional para bajar de peso, para quemar calorías, para quemar algunos kilos de grasa, pero tienden a tener una dieta normal luego de su objetivo.
Pero cuando es una persona que tiene un trastorno en la conducta alimentaria como es la anorexia, ellos ya no tienen, no poseen ese control. Entonces, llegan a una meta, digamos que te pesen 58 kilos, no, yo me veré muy bien en 55 y siguen bajando de peso. Entonces, ya no llega a un límite en el cual ya siguen en este estado, sino que continúan bajando de peso. Y como no tienen este referente, porque mentalmente aún se siguen viendo gordos. Ya no es cuantitativo, entonces, sino cualitativo. No, exactamente. Por decirlo así, cuestión así de percepción, es percepción, más no del número que dice la balanza. Más no del número de la balanza, exactamente. Uh-huh. Entonces, esta enfermedad no se adquiere. Bueno, la anorexia no es contagiosa, no es algo que podemos decir que es una infección. Sin embargo, nuestro entorno, lo sociocultural, de alguna manera nos influye bastante para adquirirlo o no. Que es lo que mencionamos. Entonces, en el es muy importante tener en cuenta estos modelos que nos venden en las revistas. Se dice que hoy se quiere tener leyes donde se diga en las fotos esta modelo ha sido retocada por Photoshop o ha sido retocada. Interesante. Para que las personas sepan de que esa mujer no es perfecta, sino que muchas veces tiene retoques digitales y las chicas así no puedan ver tanta distancia entre ellas y esa modelo perfecta, ¿no? Me encantó que hayas mencionado eso porque justamente ese es un punto que va ligado a la moda. Y que actualmente creo que no hay persona, en su mayoría que yo conozca, que se tome una foto y espérate un ratito, todavía no la subas. Y comienzan, pero el filtro. Ya el Photoshop quedó para las computadoras, en el celular. Es que hoy en día la belleza está bastante sobrevalorada. Sí, exacto, te haces la cirugía en el teléfono y cuando te conocen en persona te quedas, ¿en serio? ¿Hace cuánto fue esa foto? ¿No fue recién? No, interesantísimo que lo mencionen porque justamente... aplicaciones, muchas veces. Sí, ayuda muchísimo eso. Definitivamente. Pero nos queda muy claro que esto no se adquiere, no es contagioso, pero me gustó que ambas a su estilo lo indicaron. El entorno, somos seres biopsicosociales, los seres humanos, sí puede influir. Entonces depende de dónde está tu hijo, tu hija, puede de alguna manera incidir en que se presente este tipo de cuadro, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Sí, tiene un gran interés en las clases media-alta, porque hay más exigencias. Los estándares están más elevados. Exacto. Correcto, muy bien. Eso creo que está muy puntual para nuestros televidentes. La siguiente opción que tenemos de mito, por favor, la vamos a ver en pantalla, nos indica que un anoréxico o anoréxica es consciente y necesita ayuda médica. ¿Esto es un mito o es una realidad, Ángela? En parte es un mito porque no está consciente. Ok, no está consciente. No está consciente del grado del trastorno que conduce esta anorexia, ¿no? Y cómo puede llegar. Puede llegar hasta la muerte. En el peor de los casos. Muchas veces, en peor de los casos. ¿Y ayuda médica? Y ayuda médica, por supuesto, la necesita. Es necesita una realidad. Necesita un conjunto interdisciplinario. Es una realidad. Perfecto. Este mito. Si quieres respondemos o vamos a pasar una llamada y retomamos enseguida. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Díganos su nombre y de dónde nos llama, por favor. Le llamo de Cuenca. Excelente. Yo tengo una amiguita que se casó hace 8 años. Y esta niña, digamos, esta señorita, pues, se casó y me llamó la atención de que tuviera un hijo, porque ella es bien flaquita, no quiere comer absolutamente nada, creo que come a sí mismo una manzana diaria y nada más. Pero ya transcurrido el tiempo de matrimonio, ahora dice que come rato menos pensado con angustia y después vomita. ¿Qué consecuencias puede tener y qué es lo que debería de hacer? Porque ahora me preocupa que ella tiene una niña, una familia. ¿Qué se le podría aconsejar a ella? Perfecto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí. ¿Cuál es su nombre? Grecia. Grecia, muchísimas gracias por esa consulta que nos realiza. Vamos a darle la respuesta a nuestras dos especialistas brevemente. Daimari, comencemos contigo. Bueno, al parecer, este caso de anorexia y bulimia. Por un lado, no come y tiene otros periodos donde come mucho y vomita. ¿Qué yo le recomiendo? Bueno, primero, ¿qué consecuencias puede tener? Puede faltarle la menstruación, puede tener dolores en los huesos, puede tener ansiedad. Existen muchos síntomas que pueden manifestarse producto de una inadecuada alimentación. Entonces, ¿qué le recomiendo? Acude inmediatamente al psicólogo, busque un psicólogo clínico, converse sobre lo que le preocupa,
qué problema tiene, acuda también donde un psiquiatra, porque es muy probable que también ya necesite esté necesitando la intervención fármacos, porque ella tiene muchos años con esta situación. Es crónico, situación. Por lo visto. Lo más probable es que sea crónico. Y sobre todo, busque las causas que lo están llevando a ese problema. Problemas de comunicación con la pareja, problemas de comunicación con la mamá, generalmente es con la mamá. Usualmente va por ese lado. ¿Qué situación usted no está no puede manejar y está tratando de llenar ese vacío a través de una inadecuada alimentación? Y por supuesto la nutricionista, para que inmediatamente se suplan otras necesidades alimenticias. Inmediatamente, Ángela, con lo que nos menciona Grecia justamente desde Cuenca, ¿cuál es su autoaportación en la parte nutricional? Bueno, estimada Grecia, qué bueno que usted esté preocupada y realmente ya ese es el primer punto, porque es una autodecisión, ¿no? Entonces, esta comunicación que usted tiene que tener con esta persona, que realmente parece que es muy afectiva, así ¿no? es. Y todo este cariño también desembóquelo en ella. Entonces, empiece por la comunicación. ¿Qué es lo que desencadenó? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que necesita? Porque en consulta siempre se ven estos cambios de comunicación y que de la persona no quiere realmente ir a consulta porque supuestamente no tiene ningún problema. Entonces, para no generar otro problema en cuanto a la niña, claro, dice que ya tiene una hija. Así es. Sí, y esto también desencadena porque muchas veces es el modelo, exactamente. Entonces, usted primero, por supuesto, acude a un psicólogo. Como ya ha habido casos de depresión, muchas veces de ansiedad, un psiquiatra. Y por supuesto la nutrición. La nutrición es tan importante porque ahí vamos a realizar un plan nutricional que va a ir de poco a poco, gradual. Ir influyendo, exactamente. Gradual. Uno no puede descargar y realizar un plan como lo puede hacer con una paciente sano. Tiene que hacerlo de acuerdo a sus expectativas. Haber momentos en los cuales, o meses, en los cuales no va a querer consumir absolutamente nada. Entonces, en esa parte vamos a trabajar interdisciplinariamente. Entonces, sí le recomiendo, es muy importante que acuda de inmediato, porque ya le dio las señales. Especialista. Sí. Sí, porque justamente lo que mencionan ambas, esto es muy importante en el caso de la llamada que nos ha hecho muy amablemente Grecia, es importante que ella acuda a los especialistas necesarios porque si no es muy difícil trabajar. Creo que en mi experiencia me he dado cuenta que trabajar con un paciente, con un consultante que no está bien nutrido, es muy complicado hasta poderlo restablecer, por eso necesita un equipo. No puede pensar avanza. Ni siquiera la psicoterapia. Exactamente. También puede pensar. Exacto. Con esta idea vamos a pasar a nuestro segundo pausa comercial y volvemos enseguida en Viva Mejor Su Médico en Casa con el tema anorexia. Estamos en vuelta de Envía Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y como les mencionaba anteriormente, nuestro tema del día de hoy es la anorexia. Recuerden que estamos en vivo y nos pueden llamar al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes si están fuera del Guayas. Tenemos dos especialistas de lujo el día de hoy, Ángela Dau en el área de nutrición y de Mari Campo en el área de la psicología clínica, quienes nos están dando una perspectiva integral de toda esta problemática y también puntos muy positivos para tener en cuenta en el cuidado de nuestros hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Para ello, tenemos un mito pendiente del bloque anterior, Ángela y Deymari, que no queremos dejar pasar por alto. Por favor, producción, ayúdenos con la proyección en pantalla para que nuestros televidentes puedan apreciarlo, porque es muy importante justamente tenerlo en nuestros radares, por decirlo de esa manera, para poder actuar. Y dice lo siguiente, lo voy a leer en este caso. Los trastornos alimenticios son para toda la vida, como pueden ver en pantalla. Los trastornos alimenticios son para toda la vida. Ángela, ¿esto es un mito, una realidad? Es una realidad.
La persona anoréxica puede vivir realmente durante toda su vida luchando con este trastorno. Entonces, no es que solo esté en la etapa de adolescencia, muchas veces vaya a la etapa adulta y se presentan también otros trastornos, por ejemplo, hereditarios, sociales. Es realmente, para mí, la etiología de esta enfermedad es personal y es única. Cada persona es diferente. Cada persona es diferente, exactamente. Y por ende asumo yo que el tratamiento. Y el tratamiento también. Sumamente personalizado. Totalmente personalizado. Eso es importante, creo que recalcar, porque muchas personas pueden decir, bueno, la mía también tiene eso, que es la típica del ecuatoriano promedio. ¿Qué le hiciste a la tuya para hacerle la cara? De comparaciones. Ok, perfecto. ¿Mito o realidad, Daimari? Los trastornos alimenticios generalmente son crónicos o para toda la vida. Okay. Entonces, sí es una realidad. Y que si son conscientes, ellos no son conscientes de su problema. Muchas veces hay que llevarlo obligado donde el nutricionista, llevarlos obligados donde el psicólogo, llevarlos obligados donde el psiquiatra, porque ellos no son conscientes de su problema. Teniendo en consideración que ambas están de acuerdo en que esto puede ser para toda la vida, de pronto nuestros televidentes se estén preguntando, bueno, entonces, ¿para qué lo voy a llevar si no se va a curar nunca? No, el problema es que hay tratamiento. La buena noticia es que hay un tratamiento. ¿Ya? Y en ese tratamiento puede estar estable. Esa persona puede estar estable, puede mantener un nivel nutricional adecuado, puede mantener un peso adecuado, un soporte psicológico ante cualquier recaída y la medicación, por supuesto, alivia síntomas como depresión, ansiedad, insomnio. En el caso que lo requiera. Ajá. ¿Pero el tratamiento sería para toda la vida? Depende, puede ser varios meses, generalmente son varios meses. O quizás toda la vida, cada caso es diferente. Cada caso depende es diferente. Depende también de la gravedad, porque si usted dejó que esa anorexia se agravara, por supuesto que el tratamiento va a ser mucho más delicado. Ángela, en este caso, toda la vida va a pasar con un régimen nutricional, porque la gente le dice dieta, se asusta. No, bueno, nosotros nunca, realmente en consulta nunca empiezo por este lado, nunca empiezo por la alimentación, más bien empiezo por cómo ver es la comunicación afectiva con su mamá, con quien haya él o la persona ido a consulta y conocer este motivo, ¿no? Muchas veces es la falta de comunicación, pero esa comunicación también la acerto yo. Entonces, podemos interactuar. Por ejemplo, tuve un caso que es muy especial y me tocó el corazón, en el cual nosotros nos enviábamos cartas de cómo ella sentía, cómo era su vida con la anorexia. Entonces se sentía en una cueva oscura, se sentía que era impenetrable, que su familia no podía ayudarla. En ese momento entré yo a darle un tipo de alivio y generar ese vínculo que le faltaba. Exactamente. Cuando ya agarré esa conexión, empecé poco a poco a implementar alimentos. Al principio implementé cápsulas de omega, porque tenía muy bajo porcentaje de grasa. Entonces, al principio también se remitió y dijo, no lo voy a hacer, prefiero comer. Perfecto. Excelente. Sí, entonces cuando me dijo eso, yo dije, encantada, te voy a dar unas recetas, porque ellos son muy buenos cocineros, saben todas las calorías de la tabla. Sí. O sea, cuentan calorías y no cuentan nutrientes. Exactamente. Sí, ¿verdad? Ellos son muy expertos. Eso. Ella me decía, aquí vamos a tener un plan de 300 calorías. Doctora, ¿esto está bien? Yo le digo, sí, perfecto, no te preocupes, adelante, tú puedes, ayúdate. Si tienes alguna recaída, por favor, escríbeme. Me escribían de madrugada, no había ningún problema, porque realmente... Están muy atentos a los detalles. Están muy atentos, sí, porque en esos casos de ansiedad, si te buscan, te van a encontrar. Entonces, claro, siempre le dije, yo estoy aquí, nunca me voy a ir, no me voy a perder. En el momento en que ya tenemos este plan y pasamos a una etapa en la cual ya está ganando peso y se ve diferente. Entonces, en ese momento, más ayuda afectiva. Perfecto. Estamos bien, tranquila, no te limites. Ahí va mejorando tú el cuadro, justamente. Exactamente. Que es lo que mencionamos, que es crónico, que es, y puede ser mucho trabajo. Y puede ser mucho trabajo, pero cuando ya llegas a la meta, siente una satisfacción tan grande que se olvidó de todo lo que ocurrió antes. Entonces, esta es una nueva vida. Entonces, en las cartas sí decía, este es un nuevo sol. Es brillante, es hermoso, me siento feliz. Entonces, excelente, en esos momentos, bueno, uno también como especialista se siente aliviado porque ha salvado una vida. Entonces, en estos momentos, yo creo que es importante que sepan que cualquier persona que tenga anorexia, que nos esté viendo, tiene tratamiento
necesita su ayuda y hay solución. Que eso es lo importante con los especialistas correspondientes. Exacto. Y eso nos lleva justamente ahora a una de nuestras preguntas de rigor del programa del día de hoy. Y la primera es, ¿qué señales ayudan entonces a detectar esta anorexia? Daymari, tú nos mencionabas algo tras micrófonos. ¿Cómo podemos detectarla específicamente a nuestros padres y también a los adolescentes que nos estén escuchando? Los padres tienen que estar atentos a los hijos. Por eso es tan importante sentarse a la mesa a comer todos. Porque ahí tú ves si tus hijos están comiendo o no están comiendo. Porque si tu hijo come en el cuarto y tú comes en la sala y tu otro hijo comió en el patio, ¿cómo tú ves la alimentación de tus hijos? Encima de eso, que muchos trabajamos y llegamos tarde, entonces llegamos tarde y no vemos cómo se están alimentando nuestros hijos. Ellos buscan estrategias, son bastante manipuladores. Ellos buscan estrategias. Si están en la escuela, dicen, no, aquí no voy a almorzar, voy a almorzar en la casa. Y cuando están en la casa, llegan y dicen, no, ya almorcé en la escuela. Y resulta ser que no he almorzado en ninguno de los dos lugares. Por eso es importante estar pendiente. Esas son las señales, ver que tus hijos coman, enseñarles desde pequeños sobre nutrición, sobre buenos hábitos alimenticios, sobre autoestima, sobre autoimagen, sobre aceptación corporal, no criticarlos en público. Aquí que mencionas este punto, creo que es muy importante reconocer el hecho de que muchos padres dicen, bueno, yo le doy para el lunch, que se alimente. Y ahora veo que se está poniendo de moda, bueno, una tendencia inclusive muy evidente en oficinas, en diferentes lugares, que ves a las personas con su termo de hidratación y andan con su pack de comida. Pequeño, pero compacto, con todo. Veo que se ha vuelto una tendencia. Eso de ahí podría ser una solución también que puede ayudar a mantener ese control, al menos en esa etapa de alto riesgo. Yo veo como una muy buena solución estas comidas que se están llevando ahora, se distribuyen en nutricionistas, ¿no? De dietas y todo, pero está muy bien balanceado y te lo envían al trabajo o te lo envían al colegio. Está volviéndose una tendencia. A mí me parece bien porque a veces con tanto trabajo saltamos los horarios de comida y que te lleven la comida y la tengas ahí es para mí me parece Fabuloso. Maravilloso. Excelente. No sé qué opinará la especialista. En este caso, así es. Tu opinión, Ángela. No, importante también esos deliveries que te llevan estos planes nutricionales. Bueno, los planes nutricionales es que fomenta que hay carbohidratos, hay proteínas, hay grasas buenas y también te llevan tu porción de snack, como mencionabas, en donde siempre vas a estar comiendo paulatinamente, poco pequeñas porciones, pero con frecuencia, ¿no? Entonces es importantísimo también que esta persona lleve ese estilo de vida, porque realmente es un nuevo estilo de vida que realizan ellos. Eso es justamente algo que ha mencionado muy importante, que aquí en Viva Mejor creo que lo recalcamos mucho de los conductores. La salud es algo que tiene que ver mucho con el estilo de vida. No solamente un factor, sino son múltiples factores que tu día a día te hacen tener salud o inclusive caer en algún problema. Y en este caso, pues estamos hablando de nutrición y estamos hablando de algunos aspectos adicionales. Otra pregunta que tenemos es, ¿a qué edad suele aparecer y cuánto dura la enfermedad? Algunos mitos ya han derribado un poco este aspecto. La edad, estamos hablando de la adolescencia. Adolescencia comprendía más o menos entre los 10, 12 a 18. 10 a 12 años, 10, 12 años, 13 años, 14 años. Póngale ojo a sus hijos. Estamos hablando de la época del colegio, comiendo, específicamente, que es una de las edades en que más Su cuerpo cambia, ya no es un niño, ya es un adolescente, y los adolescentes empiezan a crecer las formas o las partes de su cuerpo de manera dispareja. Se pueden sentir los hombros anchos y la cintura corta. Entonces, ellos tienen que acostumbrarse a un nuevo cuerpo. Por eso es que esta es la edad típica que trae el problema por los cambios, ¿correcto? Y bueno, posteriormente, en la duración que ya sabemos cómo se manifiesta. Vamos a pasar ahora a otro corte comercial y regresamos en el último bloque con las preguntas correspondientes, y recuerden que nos pueden llamar porque estamos en vivo al 042-22-16-18. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en Vida Mejor, su micro en casa, el tema de hoy, anorexia. Estamos en nuestro último bloque y les tenemos preparado algunas preguntas muy específicas, al igual que unas recomendaciones espectaculares de ambas especialistas. Y vamos a comenzar con la pregunta que nos quedó pendiente, justamente. ¿Qué consecuencias físicas tiene la anorexia? Ángela. Bueno, entre las consecuencias físicas, las que vamos a tener principalmente, bueno, además de la delgadez extrema, es bradicardia. O sea, esos impulsos muy bajos del ritmo cardíaco, hipotensión, baja presión arterial, ¿no? También vamos a tener agotamientos, insomnio, esta necesidad también de ansiedad, depresión, sobre todo depresión, pero al no poder asimilarlo, se sienten deprimidos o caen en un círculo vicioso. Bueno, voy a comer, pero no porque me siento gorda, de nuevo voy a dar una purga o vómitos o uso de laxantes o diuréticos o realizan actividad física, pero exageradamente forzada. Extrema. Justamente, bueno, y la parte física obviamente va a tener un impacto en la parte emocional, como ya mencionamos, en la parte de depresión, en la parte de autoestima. Esto nos lleva justamente a una pregunta que va muy ligada a lo que Grecia, muy amablemente, de su llamada de Cuenca, nos mencionaba. La pregunta indica, ¿la madre puede transmitir anorexia o bulimia a su hija o a su hijo? Vamos a, ¿tenemos una llamada primero? A ver, vamos a pasar a la llamada, buenos días. Buenos días, nos indica por favor su nombre y de dónde nos llama. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? De Ivana le estoy llamando. Me llamo. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre y cuál es su consulta? De Ivana le estoy llamando. Muy bien, de Ibarra. Me llamo Blanquita. Blanquita, ¿qué pregunta pero nos tienes? Yo no, digamos... Te voy a pedir algo, Blanquita. Bájale el volumen a tu televisor para que podamos tener una mejor audio. Yo no sufro de anorexia, sino que soy una persona discapacitada. Sí, Blanquita, te escuchamos. Necesitamos que le bajes un poco más el volumen a tu televisor. Tengo un problema que he bajado bastante la musculatura. Sí. Te escuchamos. Sí, está bastante bajo el volumen. Perfecto. Has bajado la musculatura. Si ¿Cuál es tu yo pregunta? Yo no le escucho nada. ¿No nos logra escuchar? Perfecto. Blanquita, si tenemos un problema con el audio, te voy a pedir que nos vuelvas a comunicar para poderte escuchar muchísimo mejor y ayudarte con tu consulta, ¿ok? Volvemos entonces enseguida con Blanquita en su llamada. Estamos en la pregunta entonces de Mari. ¿Se puede transmitir la anorexia o bulimia a su hijo o su hija? Bueno, somos seres biopsicosociales. Sabemos que genéticamente no vamos a transmitir la anorexia. Que es lo que mencionamos, sí, en un mito. Pero nuestros estereotipos o nuestras demandas, nuestras exigencias, hay mamás que sí le exigen mucho a las hijas y controlan mucho a las hijas. Entonces la niña siente que lo único que tiene control en su vida es de su peso y con ese quiere hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces las mamás un poco que la falta de comunicación sí puede ser un factor importantísimo. Yo lo he visto en consulta, lo he visto muchísimo. Tú ves una anorexica y dirígete a la mamá, dirígete que ahí hay problemas. Usualmente hay una palabra que siempre mencionamos que es el ejemplo. Exacto. A veces las chicas ven a la mamá finita, delgadita, con la ropa que cada vez que se compra ropa es más delgada. Entonces van ahí. Básicamente, no solo por el ejemplo, sino también por la comunicación. A veces hay problemas en la comunicación. A lo mejor la mamá tiene un peso normal, pero la comunicación entre madre e hija es la que hace que su afecta. Hija se refugie en estas conductas alimenticias. Interesante. Entonces, en este caso, como mencionamos... ¿Se puede transmitir? No, ¿verdad? Bueno, no se puede transmitir porque no es una enfermedad adquirida, ¿no? Pero, bueno, por detrás de los estereotipos y también hay ciertas conductas de la mamá, por eso tenemos que tener muy en cuenta que las palabras también pueden dañar y pueden doler. Entonces, estoy un poquito más gorda, no, me voy a comprar el jean de otra talla. Y esto están oyendo constantemente, hablando de su peso, ¿no? Los hijos. Entonces también tenemos que tener control en nuestras palabras y cómo nosotros motivamos y no vamos a incentivar este tipo de conductas, ¿no? Sino que pararlas de inmediato y ver que nuestros hábitos alimenticios sean buenos y sentarnos a la mesa, compartir, que es lo principal, es lo más importante, ¿no? Sí. Vamos a cerrar así. La última pregunta porque vamos a pasar ahora a las recomendaciones.
El tratamiento debe ser múltiple y, si es necesario, prescribir medicamentos. Eso creo que nos quedó bastante claro. Sí, exactamente. Eso de prescripción de un tratamiento ya más complejo, farmacológico, hablando de la parte nutricional, okay. ¿Es en casos crónicos, Ángela? Es en casos crónicos y muchas veces, bueno, si está ya a nivel de una psiquis mental que no tiene una percepción de su trastorno y es incontrolable, entonces sí, se deriva a un psiquiatra y que ellos realicen su debido tratamiento farmacológico, depresión, ansiedad, etc. Y esto también va acompañado, obviamente, del psicólogo. Sí, de muy acompañado del psicólogo. Se dice que la anorexia es algo similar a la esquizofrenia, porque hay una distorsión de la realidad. Entonces, los libros ponen a la anorexia y a la esquizofrenia más o menos en un mismo plano, porque la persona no está conforme con su cuerpo. Entonces, hay un problema mental y necesita un psicólogo y muy probablemente necesite también a un psiquiatra en un equipo interdisciplinario. Que es crucial para poderlo ayudar. Para en este poderlo caso. Ayudar Así y es. Que salga adelante sin recaídas, porque puede ir al nutricionista, pero no acude a otro especialista, entonces Exacto. el tratamiento no está completo. Se desbalance, se pierde el equilibrio. Un tratamiento completo, o asistir al psicólogo y no asistir al nutricionista, necesitamos que sea integral. Por eso sale mucho mejor, en todos los aspectos, prevenir. Exacto. Prevenir para evitar todo este tipo de situaciones que involucran varios especialistas y el tiempo, que es algo que no se puede recuperar. Vamos a comenzar a cerrar el programa, que se nos ha ido muy rápido. Así que, Ángela, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a nuestros televidentes que nos han prestado atención el día de hoy sobre este importante tema? Ok. Qué importante también. Papito, mamita, bueno, adolescente, joven en particular, tenga esta precaución. Evite caer en trastornos. Estos de aquí pueden derivarlo a muchas otras situaciones crónicas y muchas veces a la muerte. Así que hay que tener precedentes y siempre el papá, la mamá, estar pendiente de sus hijos, principalmente en la etapa de adolescencia, en donde va a haber cambios de pubertad, cambios hormonales. Entonces, acéptelo, dele seguridad, dele confianza, no lo critique. Y bueno, la recomendación también, que si ya tiene un trastorno y usted está dándose cuenta, realmente aquí, ¿no? Si esta sintomatología avanza sin ningún tratamiento, puede llegar a ocasionarle la muerte a su hijo. Entonces, es importante que usted acuda a especialistas. Si ya ve que hay signos de gravedad, acuda a un especialista, no lo dude. Ángela, ¿alguna recomendación específica sobre los alimentos, de casualidad? Bueno, realmente que su plato sea variado, que es muy importante, sea equilibrado, sea inocuo, sea balanceado. No restrinja a su hijo adolescente, es más bien, prepare cualquier tipo de plato, obviamente, lleno de vegetales, frutas, proteínas, también que tenga grasa, porque no vamos a restringir ese tipo de calorías. En pocas palabras. Sí, pero puede realizar alguna actividad, karate, bicicleta, natación. O sea, sumarlo con Exactamente. Ejercicio físico, que es lo que así puedes tener un buen control y un buen equilibrio. Perfecto. Deymari, sus recomendaciones. Bueno, yo digo que las recomendaciones para prevenir, que es lo mejor. Exacto. Siempre la mamá tenga un buen embarazo y una buena nutrición a la hora de tener ese bebé, porque eso también influye causas Perfecto. Que pueda tener prenatales en este bebé. Ya nació el bebé, bueno, entonces ahora vamos a darle estimulación temprana y eso incluye también los alimentos. Que coman de todo, porque hay mamás que solo le dan el pollito o solo le dan la sopita. No, al bebé dele de comer todo lo que pueda comer de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus tiempos. Dele de comer de todo, que coma cebolla, que coma vegetales a medida que vaya creciendo. Coma de todo y que se hable en la casa de nutrición, se hable de los alimentos y que la comida no es algo guácala, no es algo desagradable, no, la comida tiene que ser un disfrute, tiene que ser un placer. Por eso creo que justamente comer en familia es importante. Exacto, comer en familia, comer desde temprano, fomentar buenos hábitos alimenticios, fomentar la comunicación, estar pendiente de los hijos a la hora de cómo se visten, si están demasiado delgados, acudir a un médico, hacerles los chequeos, los controles. Y si ya tiene anorexia, acudir inmediatamente donde a una atención. Muy bien. Con esto, bueno, concluimos con un programa donde hemos tenido dos áreas muy importantes, la nutrición como la parte psicológica, que nos permite enfatizar para ustedes, nuestros televidentes, adolescentes que nos están escuchando, justamente algo muy importante, la prevención, que eso es crucial. Recuerden que comer en familia, compartir con amigos, compartir con familiares,
los alimentos es algo que los va a ayudar muchísimo a tener salud, un buen estilo de vida acompañado de ejercicio, acompañado de información, buena autoestima y sobre todo la comunicación que existe dentro de casa con los padres, con la madre específicamente en este caso. Y para cerrar el programa quiero agradecer a Ángela, a Daimari rápidamente sus números de contacto y redes sociales para que nuestros clientes puedan hacer sus consultas privadas. Ok, me pueden contactar al 099-200-4429 y en redes sociales, en Facebook o en Instagram, en @foodtherapy_s. Perfecto, Daimari. Bueno, Psicología Daimari Campo, me pueden encontrar en Instagram y también en Facebook. Psicología Daimari Campo y mi teléfono es 099-560-1866. 099-560-1866. Excelente. Hemos culminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ambas especialistas, Ángela y Daimari. Ha sido un gusto tenerlas aquí. Y a nuestros televidentes por sus llamadas y su interés en el tema. Recuerden que nos pueden ver a las 19 horas en reprise. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Pasen bien. Según la Organización Mundial de la Salud, señala que a lo largo del tiempo la mujer fue elegida como concepto de belleza y por generaciones se ha sometido a distintos estándares para lograr cumplir con las exigencias culturales de nuestra sociedad. Esta es una de las principales causas por las que existen una serie de trastornos alimenticios como la anorexia.